Varias cosas para destacar del Cali ayer. El resultado, por supuesto, los tres puntos, la honestidad y sinceridad de Pecoso Castro para reconocer que el equipo no jugó bien y la fiesta que vivieron los hinchas en el estadio. Sin embargo, al final hubo quejas por la logística. Los hinchas le madrugaron al regreso del conjunto verdiblanco a casa. Desde muy temprano largas filas se hicieron sobre la vía Cali-Palmira y poco a poco los parqueaderos y graderías del Estadio Palma Seca fueron copados por aquellos que querían ver de nuevo al Pecoso Castro en el banquillo azucarero. No, mucho mejor, claro. Sí, empezando por la entrada, que eso era un caos. Claro que pues siempre había filita por ahí, pero de igual la entrada, no, todo bastante súper bien hoy. Hoy está ágil la entrada, me parece muy bien que la organización que están presentando para el partido con equidad. Sin embargo, las caras de alegría pasaron a ser de desconsolación con la larga espera que tuvieron que sufrir muchos hinchas a la salida, que vieron cómo la única vía de acceso volvió a colapsar con los cientos de carros que intentaban regresar a sus hogares. Entre hoy y mañana, la Junta Directiva del Cali se reunirá para sacar conclusiones de la logística y tomar medidas de cara al próximo partido como local, que será el 22 de febrero frente a Alianza Petrolera.